Aquí vemos, no se mete el agua. Dulce Squad, el canal de las herramientas. Son modulares, son de urrea, obviamente, como ves ahí, la marca, que significa que son modulares, que son apilables una con la otra, que son compatibles, vamos, ni siquiera es tanto que sean apilables, sino son compatibles, a lo mejor los cajones, los accesorios que traen dentro son compatibles unos con la otra, y con otros equipos como, que son los equipos ya que usamos en los talleres fijos, de estantería o demás, para guardar más herramienta, y les voy a mostrar ahorita uno, porque también son compatibles con eso, ese es de las ventajas que tiene, porque en verdad son muchas, y le voy descubriendo más funciones, porque solo tengo aquí cuatro de los modelos, ¿no? Como puedes ver, este es el que trae llantitas, mediano, este es más pequeño, y el de organizadora, que es para, yo lo uso para tornillos y piezas así pequeñas, porque traen las cajitas separables, pero ahorita voy a entrar a cada uno de ellos, ¿no? Vamos a ver cada uno de ellos, cada que les cabe, cómo están funcionando, para qué sirven cada uno de los broches y demás. Pero vamos por pasos, ¿no? Pero los generales es eso, que son cajas modulares y que, bueno, son resistentes al agua, al polvo, es el IP66, pues funcionan increíblemente bien. Ahora estoy haciendo otras cosas, que estoy usando primero los equipos antes de hacerles una reseña, porque antes hacía reseñas de un unboxing nuevo y, pues, ¿qué te podía decir? No, realmente, a lo mejor nada más que está bonito, que se ve bien. También me gusta y es importante que se vean bien las herramientas, pero sin un uso real, o sea, el que tú le das, el que yo le doy, el que le da las personas, que por eso estamos comprando o adquiriendo estos equipos de muy buena calidad, porque eso estamos esperando. Y con urrea, la verdad, pues vas a comprar una vez en tu vida, sobre todo equipos como estos, ¿eh? O sea, este equipo no creo que lo cambies, porque son equipazos y va a ser un referente en caja de herramientas, por lo menos en urrea y en otras, porque empezaron a lanzar todas las marcas modulares. Yo tengo algunas de otras marcas que también vamos a hacer una comparativa para que vean, porque sí, había muchas impresiones a la primera. Por ejemplo, la mía, la única mala que tenía eran los broches, porque trae broches de plástico y yo estaba acostumbrado a tener broches metálicos y dije, no van a aguantar, ¿no? Y bueno, la estado de trend están de lujo, hasta son más cómodos, la verdad son más cómodos, más fáciles, es muy, muy resistente, no lo vas a romper esto para nada, o sea, no tan súper heavy. Y es la idea, ¿no? De tener un equipo verdaderamente heavy duty, ¿no? O sea, el que aguante pues lo que hacemos tú y yo, ¿no? O sea, realmente el trabajo, a lo mejor de adorno están muy bonitas también, pero realmente lo que funciona es que se puedan mojar. Por ejemplo, traigo equipos de plomería y cosas así. ¿Sabes qué? A veces se mojan las cajas, o te quedas en la lluvia, o hay mucho polvo en la obra, o lo que sea. Estas van a soportar eso y mucho más. Entonces, vamos a cada una de ellas. Vamos a empezar con la organizadora, que es esta. Bueno, vamos con el primer modelo que tengo. Acuérdate que yo tengo solo cuatro tipos de cajas, hay mucho más y seguramente vienen más diseños. Espero pronto traer los demás, porque pues sí son bastante útiles. De hecho, en este modelo, este es el modelo CPOR23, y como ves, pues son una cajita organizadora. Es una caja plástica organizadora modular con contenedor, ¿no? Así es el nombre completo. La abrimos, ve, es lo que te decía, los suelos funcionan bastante bien, no se abren, no nada, y la traigo super cargada porque esto es muy, muy pesado. Como ves, ya la traigo aquí más o menos seleccionada con algunas cosas de las básicas que utilizo. De hecho, estas eran muchas cajas que tenía de esas apilables, pero ya sabes que se caen, se llena de polvo, se ensucia tu tornillería y todo. Y esto hasta como me gusta más como para almacenaje en el taller, porque también está pesada como para andar llevando, a menos que requieras estar llevando toda una variedad de tamaños de tipos de pijas, de tipos de tornillos, de rondanas, de todo lo que necesitas, ¿no? Depende también qué es tu oficio. Yo lo que hago con cada una de estas cajas es como separarlas por oficio, ¿no? O por área.
para saber, como que nada más te puedes llevar una sola maleta o una sola caja y ya tienes todo tú completo para tu instalación o lo que estés haciendo, ¿no? Vamos, ve. O sea, esto funciona increíble porque también si estás trabajando así en tu taller, pues llevarte tu cajita y sin ningún problema. Y además, pues como te decía, son apilables con otros equipos, que son ya más de estantería, ya equipo fijo para un taller. Pero bueno, esto es la organizadora. Vamos a ver la siguiente. Trae estos broches, que este es importante. Trae estos broches que todos son apilables, ¿no? Sirve para agarrarla cada una y siempre caen bien una con la otra y no se mueven. No tienes el riesgo que se vaya a caer. Funciona bien. Ahí está. Ok, vamos con este modelo. Este modelo es la CPM7. Otra cosa importante, voy a estar dejando aquí los donde van los precios. Aquí te aparece siempre esa información y siempre es una referencia. Es lo que trato de decirles. Estos precios ni siquiera es para que es una tienda en línea, ¿no? Vamos, son precios de referencia de la marca. Te recomiendo que te acerques a los distribuidores porque tienen muy buenos precios. No te dejes llevar por este precio que te aparece aquí. Es un precio de referencia. Como toda la información que les doy es una información de referencia. Puedes acercarte a las páginas, a las marcas, si tienes alguna duda técnica. Yo aquí les trato de mostrar los usos, prácticamente lo que tú harías, ¿no? Lo que tú y yo hacemos con la herramienta, con las cajas, etc. Pero esos son de referencia. Por favor, te recomiendo ahí que los busques. Simplemente puedes descargar el catálogo que también está ahí en la página y verás el precio. Ahí te voy a poner una muestra de los dos precios diferentes. Pero así para toda la herramienta. Es un precio de referencia para esta y para cualquier herramienta que pongo. Es un precio de referencia. No los vendo yo. No, no es mi intención que compres con algún distribuidor en especial. Puedes comprar donde quieras, si te gusta, obviamente. Pero bueno, ya teniendo eso claro que es importante, vamos a ver esta. Esta es la caja que uso para plomería, para hacer trabajos de fontanería y plomería, ¿no? Que es lo que te decía, las divido por partes. Esta trae aquí arriba los compartimientos que tampoco les entra agua porque vienen bien, bien protegidos. Y puedes cambiar estas piezas según lo que necesites. Lo que trato es de yo tener todo a la mano para que si yo quiero traer alguna pieza o algo, poder tener todo y necesitas un buen espacio. Además, resistente porque se vuelven pesadas. Se vuelven tanto material o herramienta. Y como ves, es lo que tengo en esta caja de plomería. Me faltan cosas, la estamos ajustando porque de hecho requiero otra tal vez de las que no tenemos del tamaño. Un tamaño más grande o mediano, porque falta una que es más larga que esta, pero no trae llantitas que la grande, y es como del tamaño de las de ruedas, pero no trae, o sea, es apilable igual que las demás. Eso consideraría para las cosas de plomería, fontanería y demás. Y como ves, también trae estas cajitas que las puedes combinar con las otras. A lo mejor quieres traer dos de las otras, pues yo así las puedo combinar, que es la ventaja de tener equipos pues de la misma marca. Este es así el modelo CPM7. Ahí está. Vamos con el siguiente. Bueno, antes de eso les digo cómo lo estoy manejando. Como aquí me faltan cosas que yo traería para hacer un trabajo, me dirías, no, pues con eso no traes lo demás, ¿no? Lo que hago es usar mi cubeta, que esas ya se las había mostrado alguna vez, pero bueno, aquí está. Yo aquí meto todo mi extra que voy usando, depende de lo que vaya a utilizar. Por ejemplo, si hago de plomería, pues a lo mejor voy a llevar mi soplete y mis cosas, pero bueno, ese es lo que uso como el par perfecto. Agarra solo una caja y los extras en tu cubeta. Tools Squad, el canal de las herramientas. Algo importante, sobre todo en todos los modelos, pero en este que yo tengo las cosas de plomería, es que normalmente tenemos agua. Y les quiero dejar la prueba de agua que hice. Ahí se las voy a dejar, porque pasa muy seguido que tienes una fuga o algo y se moja tu herramienta o dañas tus equipos. Y aquí pues va a estar bien protegido. Si está
cayendo agua ahí o algo, o hay mucho polvo en la obra, lo que sea, están haciendo mezcla, pues se va a proteger tu equipo, tu herramienta, tus piezas y tu material. Y además, pues puedes echarle ahí agua con la hidrolavadora para enjuagarla después de una obra, que esto también es muy importante para mí. Aquí vemos, no se mete el agua, esa es la que escurre aquí, aquí imprimida, un poco, pero tiene tan buen diseño que aunque se vaya el agua ahí, mira, no se mete para acá, porque todavía tiene esta pestañita ahí que no permite el agua, aunque se esté regresando, porque no es que haya entrado agua de cuando lo estuvimos echando, ¿no? Que esto con otras cajas sí me pasaba, sí se entraba un poquito, no mucho también, pero esta pues no entró nada, 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 nada. Ok, vamos con este modelo, es el PM12, caja plástica modular, simplemente lo que cambia es el tamaño. Te voy poniendo de todas maneras las especificaciones aquí en la barrita lateral, ahí es como aparece así en la página, en su página oficial, vamos. Ok, esta la voy a usar para cosas de electricidad, de hecho todavía no la armo bien porque pues estoy en proceso, ¿no? De mejorando mis herramientas y metiendo mejor, más y mejor herramienta de calidad. Que eso es importante. No porque nos guste alguna marca, a lo mejor, bueno, yo pienso de esa manera, pues no toda la vida vas a usar eso porque hay mejores herramientas, ¿no? A lo mejor tenemos oportunidad de ir comprando herramienta poco a poco y por eso, en serio, por eso es mi recomendación que compres una buena herramienta para que no estés batallando en ese proceso de cambio. A lo mejor vas a comprar no todo, pero pues puedes ir comprando cosa por cosa. Les voy a mostrar cosas de las que voy a hacer, sobre todo de electricidad, porque no tenía mucha herramienta de electricidad, pero todo esto que vamos a ver voy a hacer ahí también los unboxing y todo para que lo vean, como las pinzas, los pelacables, estos desarmadores que están de lujo, son dieléctricos, pero son muy diferentes a lo mejor a los que conocen, pero luego se los muestro ya bien con calma. Pinzas de diagonadas, multipropósito, todo esto acá. Y tiene estas partes, ¿no? Porque lo que estamos viendo es la caja. Tiene esto que podríamos meter diferentes cosas aquí y sacarlo y volverlo a acomodar en cualquiera de los rielitos, los rieles que trae aquí, o donde lo puedes colocar. Y bueno, o lo puedes quitar, ¿no? Tampoco, si tienes una herramienta más grande que quieras usar, pues lo puedes quitar. Depende ahí tus necesidades y el multímetro. También vamos a hablar de este multímetro, que está súper, súper, súper bien. Y bueno, aquí traigo un lubricante, una floja, todo. Pero, bueno, básicamente es este espacio. Le cabe bastante bien. Tiene las partes de arriba como la que vimos anteriormente y todo lo mismo de las demás cajas. Es compatible. Ok, vamos con la última. Y la última es esta caja, igual se llama caja plástica modular con ruedas, que es la diferencia. Te sirve como de carrito, de diablito,
Y el modelo es CPR27. Ok, y ya, aquí ya vemos, ya no trae en la parte de arriba. Y esta es como la caja más fuerte, o sea, simplemente en la tapa te soporta 120 kilos y 50 kilos de carga. O sea, está sobrada y sí llega a pesar eso la herramienta. Si tú tienes bastante herramienta y a veces vas a trabajar a obras grandes y tienes que llevar mucha herramienta, sabes lo que pesa traer tanta herramienta. Y además tiene lo de los candados, ¿no? Que también eso es algo importante. Y bueno, vamos. Esta tiene todos los tamaños, porque te digo que hay otras cajitas que se pueden adaptar de esta manera. Hay unas cajas, por ejemplo, las otras traen aquí en la parte del medio, que es para poner tubos para que puedas cortar. Tiene muchas, muchas funciones. Solo te voy a ir diciendo algunas y además voy a ir utilizándolas para que ver su función, ¿no? También porque tienen funciones independiente de que no es solo guardar cosas. Y no es solo guardar herramienta, también puedes guardar diferentes equipos. Yo la verdad al principio las utilizaba para guardar equipo de video, cámaras, dron y todo esto. Y pues están súper bien porque se mantienen bien, o sea, no entra polvo ni agua. Ahí les va. Esta puedes tener dos divisiones, que las tengo por acá. Ahorita se las muestro. Y la puedes tener así dividida, ¿no? O sea, puedes dividirla con esto o usarla para herramientas más grandes. Pero quiero que veas, pues el tamaño está enorme. Ve todo lo que metí. No tengo tampoco tanta herramienta, pero bueno, aquí ya metí mi esmeril, una sierra y una sable, y ocupé la mitad del espacio, prácticamente nada más. Y la gran diferencia de esta es las rueditas, ¿no? Las rueditas ahí que están, pues, bastante bien, son plásticas, sí, pero pues sí han aguantado todo el peso porque las he cargado bastante y funcionan, son bastante resistentes. Este se sube y se baja según las cajas que apiles. Y bueno, ahí está. Ya les mostré todas, ya les mostré mi punto de vista. También ustedes, bueno, son los que deciden qué equipos comprar, pero vale mucho la pena, además por la compatibilidad, porque seguramente hay, bueno, sí, seguro que sí hay más equipos compatibles con estas cajas, y además van a hacer más, estoy casi seguro, porque está todo diseñado para que sea un módulo, ¿no? Y puedas tener pues todas las herramientas, todas las cajas, todos los espacios que necesitas con estos equipos, ¿no? Pues ya está, ahí dejen su comentario, suscríbanse y adiós. Para más información sobre Productos Urrea, visita su sitio en internet. Tools Squad, el canal de las herramientas. Tools Squad, el canal de las herramientas. Tools Squad, el canal de las herramientas. Tools Squad, el canal de las herramientas.